Kawati. Ayuda a la Winja a matar a la bestia. O matar bestia. Los jaguares están... ¡Hola! Ha volado el tigre, ¿no? los jaguares están atacando a los Winja que cantan a los espíritus. Hostia. Claro, están ahí. ¡Ay, ay, 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 ay! Claro, y atraen a los animales, es normal. Cázalos para reducir su población. Vale. 1000 puntos de experiencia. Pides, Vale. Hay que cazar jaguares. Ayudar a matar Winja. Vale, a matar bestia. Ayudar Winja a matar bestia, vale. ¿Cómo vamos de equipo? Vamos. A ver, espera. Una cosa, el dientes de sable, cuando lo conseguiste, flipaste un poco bastante, ¿no? Hombre, pues sí. Imagínate, yo estaba así. ¡Osa! ¡Osa! Flipando como un loco. Pedazo bicho, ¿sabes? Y encima que me lo hice a la primera, pues yo súper contento. Por ejemplo, el que me ha costado, que casi me mata, que lo he hecho hoy, ha sido cogerme el león de montaña, el negro, ¿vale? El cabronazo, he fallado el tameo, lo he fallado a la primera. Y he tenido que hacerlo una segunda vez, que he tenido suerte que no me ha matado. Qué cara de australopiteco. Sí, son muy primitivos los... Los Sudán, es lo que digo yo, esos son neandertales completamente. Así como nosotros llevamos a un Homo sapiens, que tú lo ves y dices, vale, es una persona... Sí, unas pintas un poco guarras, pero es una persona. Pero es que los Sudán, tío, son Homo sapiens completamente. Ay, Homo sapiens, son trogloditas completamente. Y los Ithila son como nosotros. Eso... Joder, qué susto que me has dado, macho. Espejar jaguar. Vale, hay que cazar jaguares, ¿no? Perfecto. Atacar, matar, jaguar. Atacar, ser gran cazador. Jaguar, quedarse quieto, ser tonto. Jo, jo, jo. ¿Pero te juegas que aquí ahora fallo? ¿Ah, qué? ¿No le he matado? Ah, sí. ¿Pero qué te juegas que ahora fallo? Cuidado con los jaguares. Los cabrones se esconden. Vamos a ir con cuidado con los jaguares. Tigri, ten cuidado, ¿eh? Voy a hacer de señuelo, Tigri. A ver si me atacan. Pues no, no me atacan. Qué raro. Vamos un momento aquí abajo, que he visto piedra negra. ¿Ves? ¡Hijo de puta! ¡No, que me mata! ¡Que me mata! ¡Tigri! ¡Me cago en su padre! ¡Tigri! ¿Dónde estás? ¡Que me has dejado vendido! Madre que parió, Tigri. Lo voy a despedir. Tigri, muy mal tú, ¿eh? ¿Tú qué pasa? ¿Tú no me ayudas? ¿Tú para qué estás aquí, entonces? ¿Para lucirte? ¿A lucir de melena o qué? Mira qué cresta lleva. Vamos, va. La madre que la parió. Vamos a sumarnos la muerte. Pues a mí lo del idioma me mola un montón, tío. A mí la verdad es que me mola mucho, es un gran detallazo lo que han tenido. Es que Ubisoft ya ha sacado un juego, hace ya sus años, por lo menos hace ya 5 años que lo sacaron, que se llamaba From Dust, que era un juego así rollo de estrategia, así extraña, y también llevaba tribus así rollo indígenas, el origen de la civilización y todos esos rollos, y también hablaban su propio idioma. Lo que no sé decirte si es el mismo idioma que hablan estos, eso es lo que ya no te sé decir. Que podría ser que hubieran reutilizado el idioma, ¿eh? Vale. Hostia. Hijo de puta. Ahora sí, Tigre, muy bien.
Cuidado que tiene que haber otro. Mira, se lo ha cargado. Es que estos hijos de puta te acechan, nano. La historia es que lo oigo. Míralo. Oh, he fallado, vaya, no pasa nada. Ya se encarga él. Yo me quedo quieto. En busca de más. ¿Qué hora es? Ya son las 8, ¿no? Sí, claro. Claro. El vídeo de programación habitual, claro. Yo es que tengo los vídeos programados. Entonces, como todos los lunes, miércoles y viernes a las 8, de forma automática se publica un capítulo de Mad Max. Vale, tengo este. Buah, se nos está haciendo de noche, mierda. 3 de 6. Por aquí. Por aquí es por donde estaba. Joder. Hijos de puta, cabrones de mierda. Joder, con los jaguares. Parece fácil, pero de fácil no tiene nada. Cabrón. Mira, 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 mira. Viene detrás tuya, viene detrás tuya. No llego yo, mierda. Vamos, vamos, vamos. Vente, vente, vente. Ya tenemos otro por ahí abajo. Toma, tigre. Sí, el Fallout, hasta que no me pase este juego, el Fallout no lo vamos a volver a tocar. Igual que el The Witcher. Hasta que no exprimamos este a tope, no voy a jugar el otro. Más que nada porque se me acumulan los juegos, ¿vale? Y luego estoy jugando 4 o 5 juegos a la vez y no me he pasado ninguno. Entonces, como ya de forma oficial, entre comillas, me he pasado el Fallout y me he pasado el The Witcher, ¿vale? Solamente que no he sacado pues los finales buenos. O no he sacado todos los finales, pues he dicho, pues mira, vamos a jugar este, me hago este, me lo paso al completo, y ya pues, cuando me pase este, pues continuamos con... Perdón, con el Fallout y con el The Witcher. Joder, puta, el bicho. Vale.